Morías para que vas matar tu taestín. Hoy, tis meisonos afrosinis. O galos, evge. Saludos. Vas a llegar que nos quede. Atienen que hombre técnico. Un mal escrito empleo. Arma de. Dixis asinatin. Ajón na único dominta janeotatun. Dinastimi. Quere. Que victome. Tamía sedo que mi oficio. Deca dracmas. O sea, la cetaza. Quere. Como ni game zona ukevo. Adiós, entonces. Morias para las que vas a matar. ¡Rote, Herwin! Bededuk ani khayet. Soy Bayek. Me envía a Aya para hablar con Apolodoro. Como comprenderás, mi amo toma muchas precauciones cuando se reúne con alguien. Solo él puede responder a mi pregunta. Le diré que buscas consejo y que vienes recomendado por Aya. Espera la noche. Si él quiere verte, lo encontrarás junto al faro. Mientras, el hipódromo homenajea a uno de sus mejores jinetes. Mucha bebida y celebraciones, además de carreras, claro. Por si te apetece. Se llamaba Ícaro, la gloria del apabullante hipódromo. El muy laureado, efímero y adorado de Canopo. Triste destino. A los 25 se llevó a un héroe que envejecías y enumerabas. ¿Senefer? ¿Eres tú? Bayek. Desigua, ¿será posible? Ahora soy Claridas. ¿Qué estás haciendo aquí?
Ícaro era mil veces mejor que tú. ¿Quién liderará ahora a los verdes? Eres un niño de teta. ¿Crees que puedes ganar la carrera magna? Patrañas. Deja tranquilo a Nikias. El día que murió Ícaro fue triste para todos. Que lo llore en paz. ¿Y? ¿Estás con Aya? Estoy solo. ¿Era por preguntar? La próxima pregúntale a mi pie. En fin, pásate luego por la taberna. ¿Mm? Idioti. Oran vulimi ti mihanaste ine. ¡Esa basura! ¡Parad al enemigo! ¡Tengo que avanzar! Apolodoro. ¡Tú! ¿Vienes a matarme o en son de paz? Paz. Bayek de Siwa. Bien. Pues ayúdame. El Medjay de Aya. ¿Más supervivientes? Solo Damastes. Le hicieron prisionero. ¿El pergamino qué fue de él? Con Damastes. Lo tendría que haber destruido. Cleopatra está en deuda. ¿Puedes llegar tú solo a un curandero? Maté a Eudoro. ¿Ah? Muy bien. Era la serpiente, ¿no? Francamente, Valle, que aún tienes mucho que aprender. Francamente, quiero respuestas. Bueno, primero debo conocerte. Rescata a Damastes y recupera el pergamino. Así sabré si eres el hombre que dice Aya que eres. ¿Dónde está Damastes? Debería estar en los muelles del puerto de Canopo. No puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva. La zona está prohibida. ¡Mierda! ¡Está enfadada! ¡Tenemos problemas! ¡Eso es! ¡Muere! ¿Qué? ¡Este es tu arma, perro! ¡Qué remate!
dioses, ha sido muy ajustado. No es rival para ti. ¡Lo tengo a tiro! No vas a durar. ¡Espabilad! ¡Tengo problemas aquí! ¡No está a tiro! ¡Te abriré las entrañas! ¡Es mío! ¡Lo tengo a tiro! ¡Lo mataré! ¡Ahí! ¡Maldita águila rabiosa! ¡Ahí está! ¡Sácame de aquí! Gracias. Estaba muy incómodo ahí dentro. Has matado a todos. Esos malnacidos merecían morir. Ponme a salvo primero. Luego hablaremos. ¡Muere! Iba a matarlos a todos, pero no podía escapar de una jaula tan resistente. Apolodoro me envió para ayudarte. Dame el pergamino. El manuscrito no lo tengo yo. Tu obligación era llevarlo. Está en el barco. No quería que cayese en las manos equivocadas. ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago, lo han hundido. Ah, muy bien. Lo recuperaré. Apolodoro te está esperando en el faro. Le diré que te busque cerca del barco hundido. ¿Qué demonios? Nek, el manuscrito de Marras. Debo coger prestado esto. Te advertí. Thank you.
Toma tu querido manuscrito. Bien hecho, Bayek. Veo que eres un hombre resuelto. Alguien en quien se puede confiar. Iba a ofrecer el manuscrito al general romano Pompeyo con la esperanza de ponerlo de parte de Cleopatra. Seguro que ella te agradece que el mensaje siga siendo secreto. Está en mi finca. Vamos allí ahora. ¿Qué pinta hay en todo esto? Su primo Fano me dijo que es una mujer determinada a dar caza a su presa. Resulta que yo también tenía mis razones para cazar a esa presa. Y cuando ella lo consiguió, me ofrecí a protegerla. Estamos agradecidos. Y nosotros agradecemos que hayas eliminado a Eudoro. Era un individuo odioso. Tengo que confesarte que además de a Eudoro, he eliminado al Filakitai de Alejandría. Genadio. ¿A Genadio? Celebro que haya muerto. Pero te podría acarrear graves problemas. Los Filakes son un grupo muy unido. Y letal. Y van a ir sin duda en tu búsqueda. Así sea. ¿Por qué querías ver muerto a Eudoro? Como sabrás, Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, es demasiado joven y blando para ser un buen líder. Creemos que Eudoro era la influencia detrás de Ptolomeo y el responsable de muchos de los males de Egipto. Casi estamos. La villa está allí. Ah. Te contaremos más en la villa. La reina disfruta de la vida de la alta sociedad. Me alegro de que Aya aporte algo de sobriedad y sustancia al círculo de Cleopatra. Tu esposa es una mujer realmente extraordinaria. Lo sé. Bayek, antes de confiarte los secretos, Cleopatra debe conocerte y darte el visto bueno. Puede ser muy peculiar. Deja que te dé un consejo. Al acercarte a la reina, arrodíllate para mostrar deferencia. Habla solo si te pregunta. No preguntes, las preguntas las hace ella. No te dejes distraer por la algarabía. Tiene un gran séquito al que le gusta mucho divertirse. A veces incluso demasiado. Habla claro. Mide tu tono y, sobre todo, no cruces tu mirada con la suya. ¿Listo? Lo estoy deseando. Venid aquí los dos. Sí, te lo aseguro. Con su marido. Es una sensación deliciosa. Por aquí. Tranquilo. No es rencorosa. ¿Abejas? ¿Dónde está mi pipa de opio? Voy a yacer con cualquiera si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente. ¿Como Santides? No se quejó de su parte del trato. ¿Quién es esta joyita? ¿Inmejoto Eknebshebet? Mi reina, este es... ¿Y bien? Es una oferta generosa. Pero mi vida ya pertenece a esta mujer. Aya, elegiste bien. Venid, tenemos mucho de qué hablar. ¡Festejad, amigos míos! ¿No te arrodillaste? ¡Ah! Paserimta. Estos son Aya y Bayek. Ellos han acabado con Eudoro. Magnífico. ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos cuál es vuestra causa. Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos, los responsables de mi exilio. Me arrebataron el trono. ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas, muchas cabezas que componen la Orden.
La serpiente mató a mi hijo. No es tan sencillo. ¿Pero de qué están hablando? No lo sé, pero saben algo. La Orden de los Antiguos ansía controlar Egipto y Ptolomeo es su marioneta. Hay confidentes en cada región, pero no han conseguido dañar a la Orden. Ah, tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto. Por ejemplo, aquí, en el delta del Nilo. Las arenas infinitas se engullen pueblos, pero una maligna fuerza humana las mueve. Esa fuerza es un miembro de la Orden llamado el Escarabajo. Y en este lugar, en la Sagrada Giza... Una siniestra figura, la hiena, controla todo lo que pasa. Está claro que Giza es la tierra de la muerte y del dolor. Y luego está Menfis. Todo aquí está maldito. Incluso el propio Apis, el toro sagrado. Aquel llamado el lagarto posee una especie de poder diabólico. ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí. Eudoro era conocido como el hipopótamo. Tenías razón. Él no era el último. Estos lo son. Cuando la Orden quiere algo, como en Siwa, no duda en arrasar con todo cuanto encuentra en su camino. Antes Siwa, ahora Fayún. Es la región más oprimida de todo Egipto. El cocodrilo gobierna con mano dura. Los habitantes viven aterrorizados. Y ese será el destino de todo Egipto si no logramos detener a la Orden. Debemos pasar a la acción. Es la hora de asesinarlos. Aún no hemos acabado con quien mató a Gemo. Eshet de Gemo llorará de alegría cuando acabemos con todos ellos. Ahora tú eres mi Medjay. Protector de la faraona real de Egipto. Que así sea. Esta noche beberemos, celebraremos, nos amaremos. Mañana...
¿Dónde estará esa muchacha? ¡Abrid paso! ¡Lax! ¡Sí, el Lavnik! ¡Qué un este! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡So! Te vi correr el mes pasado cuando... Y le dije, no hablo de tu cerdo, sino de tu mujer. Bayek, ¿cuánto tiempo hace? ¿10 años? ¿Más? Dejaste Siwa hace ya mucho, ¿eh? Y también dejaste tu nombre. Tuve que hacerlo. Claridas es más adecuado para el hipódromo. ¿Recuerdas cuando montábamos en Siwa? Ah, ¿en esos rocines? ¡Ja! Nunca creí que saldrías de ese agujero. Siwa. Pequeña. Pobre, fea. ¡Ja! Lo único hermoso era Aya. Ha cambiado mucho. ¿No es así? Todo cambia, sí. La gente cambia. Necesito otro trago. Disculpa. He oído decir a Claridas que cabalgabais juntos. Mi padre patrocina a los verdes de Prasina. Y necesitamos un buen jinete. Solo he venido a beber y a olvidar. Déjalo en paz, Nikias. Hoy beben los hombres de verdad. Bayek, ven. Deja que te enseñe algo estimulante. ¿Eh? ¡Este es el momento! ¿Pero a dónde me estás llevando, Senefer? Claridas, por favor. Hace años que no soy Senefer. ¡Ah! ¿Por qué te cambiaste el nombre? Para triunfar en el hipódromo necesitas el respaldo de las casas griegas. De ahí el nombre.
¿Has dejado atrás tu nombre? ¿Tu hogar? Siwa me da igual. Los griegos nos miran mal, pero que les den. Como y bebo bien con lo que gano. ¡Disimban, pedes! ¡Lexon, lexon! No tengo intención de competir en el hipódromo. ¿Tú? Claro que no. Me quieren a mí. Además, necesitarías patrocinador. Un carro de verdad. Ícaro, sí que era todo un héroe. ¿Sabías que ganó 1000 carreras? Y sobrevivió a más del doble. Mira cómo adoraban a Ícaro. ¿También juras por sus dioses? ¡Ah! Los nuestros no hicieron nada por mí. Fue una suerte para ti que me fuese. Si no, Aya habría sido mía. Eres un borracho y un payaso. Tuve que renunciar a muchas cosas. ¡Qué dura es la vida! En Siwa siempre me ninguneaste. Te sentías muy superior a mí. ¿Yo jamás? Da igual. He encontrado la fama. ¿A cambio de qué? ¿De tu hogar, tu nombre y tus dioses? Es el camino que elegiste. Que me da todo el dinero y todos los coños que quiero. Tú soñabas con la gloria, pero tenemos motivaciones distintas. Tú querías a Aya y a un montón de pequeños Bayek. Por eso renunciaste a tus sueños. Basta. ¿Estás vivo? Sí. Estás viejo. Voy a ver si me espabilo. Esta cerveza pega más que tú. ¿De qué demonios estuviste hablando ayer por la noche con Nikias? ¿Nikias? ¿Qué Nikias? No me tomes por tonto, que os vi. ¿Crees que su padre te aceptará sin más en los verdes de Prasina? ¿Te crees realmente capaz de lanzarte a la pista sin conocimientos ni entrenamiento? ¡Anda ya! A lo mejor busco a ese Nikias para escuchar su propuesta. Si tú puedes vencer, Claridas, no será tan difícil. Acuérdate de rezar antes. Necesitarás algo de ayuda si quieres sobrevivir al hipódromo. Que los dioses nos vean conducir y decidan. Tú y yo tenemos dioses distintos. Ya veremos quién termina cubierto de gloria. Hemos hablado demasiado. Que los dioses te juzguen en el hipódromo. ¡Abrid paso!
So. ¡Hea! Debería tener cuidado por aquí. ¡Muere, perro! So. Cuidado, no se os desborden las... Estoy buscando al cervecero, Harhoof. Estoy ocupado. Si necesitas algo, habla con mis capataces. No me he explicado bien. Soy un Medjay. Me envía a Apolodoro. Apolodoro, pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza a Saís. Shh, por favor, no pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Sígueme. Vayamos a algún sitio que tenga techo encima. Cuentan historias terribles sobre el escarabajo. Imagino que Apolodoro te habrá informado. Hablan de mutilaciones, desapariciones y gente enterrada viva en el desierto. Terrible destino, atrapado en la arena, mente y cuerpo azotadas por el sol cruel, rezando por la liberación de la Duat. Pero no son sino historias. En Saís hay auténticos villanos, pero ¿el escarabajo? De existir, sería mejor no hablar de él. Investigaciones de los agentes de Harhoof. Preocupaciones del pueblo. Ah... Saís es igual que Siwa. Al último que preguntó por el escarabajo lo apalearon hasta casi morir. Y le cortaron la lengua. ¿Quién era? El viejo Gupa.
suegro del hombre más poderoso de la región, Taharqa. Ese chico, Kawab, es su nieto. ¿Cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No, se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. So, ya. So. Este sitio está muy vigilado. ¿Qué le pasa al bicho? ¿Qué? Oye, ¿quién eres? ¿Qué? No tendrías que haber venido. Vale, aún respira. Así aprenderá el condenado. ¡Te abriré las entrañas! ¿Qué? ¡Puedo darle! ¡Te abriré las entrañas! ¡Muere, perro! ¡Te abriré las entrañas! ¡Voy a destripar! ¡Te abriré las entrañas! ¡Te voy a matar! ¡El águila asada! ¡Te abriré las entrañas! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Muere! Gupa, te sacaré de aquí. ¡Hey! Creo que sobrevivirás. Sé que el escarabajo te arrancó la lengua, pero podemos ayudarnos. Harhuf me dijo que estabas investigando al escarabajo. Ayúdame y te aseguro que morirá. No deberías estar aquí. Promotores, emprendedores, nómadas, no busquéis aquí consuelo. Dejaos llevar en cambio a la fabulosa Letópolis. Letópolis es un sueño hecho realidad, un hogar construido con vuestras manos.
estás? ¿Está bien? Dolido, herido y con sed. Los soldados le trataron mal, pero se pondrá bien. Y tu padre, Kawab, debe saberlo. Padre está lejos, allí en su obra. ¡Madre! ¡El abuelo está mal! ¡Lo confundieron con un mendigo otra vez! Padre, ¿qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio, protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. Quiere que los leas. Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él, ¿verdad, madre? Sí. Mi marido, Taharqa, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas, dile que me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, Kawab.